Hello. Ya se van a decir, ¿qué le pasa? Porque a esta hora. Yo sé que ahorita nadie me va a ver, no importa, no importa. El punto es que yo prometí a mi equipo que sí o sí, hoy yo iba a grabar este video. Entonces, pues da la casualidad de que hoy tuve un día súper ocupado y estresante. Vean, estoy haciendo pompones. A esta hora estoy haciendo pompones porque mañana tenemos partido las esposas de los militares. Ahora nos toca a nosotras jugar. Entonces, dije, no, hombre, ¿cómo que no? Me toca jugar básquetbol. Pero hoy tuve un día súper ocupado, súper estresante. Y dije, de todos modos voy a hacer el video respecto a lo que nosotros como equipo estamos empezando a trabajar. ¿Ok? Y les voy a explicar qué es. Yo dije, aunque sea en la noche, yo acabo de llegar casi. De verdad tuve un día súper ocupado. Mis actividades ahora sí me demandaron mucho. Entonces, y aún así, cumpliendo lo prometido con mi equipo, pues tengo que mostrar disciplina. ¿Están de acuerdo? Porque, pues mi equipo confía en mi trabajo. Y bueno, pues empezamos a leer un libro acerca del éxito. Yo quería empezar a darles así como una capacitación tipo GoPro o algo así, o La Mente Millonaria, algo así. ¡Hola, Angie! Y yo pensaba que andaba grabando solita. Yo dije, ¿qué estás haciendo esta hora, Angie? Yo porque tuve un buen de cosas que hacer y aún así dije, yo voy a grabar y aquí ando. Entonces les decía que estamos empezando capacitaciones. Para empezar en mi equipo, ahorita estamos en la etapa en la que nos estamos retando, ¿no? Sin previa capacitación. Yo suelo hacer ese tipo de retos. Esta vez, ¡ay, muchas gracias! Estoy empezando a hacer retos que usualmente hago sin previa capacitación. Porque eso me ayuda mucho a entender cómo es que mi equipo trabaja. Me ayuda mucho a comprender cómo es que mi equipo hace las cosas, cómo es que mi equipo puede resolver los problemas o cómo es que mi equipo también en algún momento dice, no, o sea, yo no puedo, bye. Entonces yo tenía pensado hacer como algo como una capacitación con el libro de GoPro, que ustedes saben que me gusta muchísimo. Ese libro yo lo leí ya varias veces. También La Mente Millonaria. Hay varios que a mí sí me han cambiado mi perspectiva de hacer negocios. Pero luego empecé a ver que muchas de las personas que ingresaron al equipo ingresaron realmente por mera fe. O sea, no habían tenido nunca una capacitación o quizás habían tenido capacitación nula. Y yo dije, no, ¿cómo voy a enseñarle a alguien a cómo tener éxito si esa persona no define ni siquiera el éxito en su mente? Entonces dije, no, es necesario que empecemos con unas capacitaciones desde cero, como si nadie hubiera estado en multinivel, porque a lo mejor hemos estado. Y varias en varios, pero no es lo mismo ya tener cierto nivel de experiencia a llegar con los ojos cerrados a algún lugar. Entonces empezamos a leer el libro de Cómo ser una mujer feliz y exitosa. Que esta es la primera vez. Mucha gente pensará que
Pues sí, que cuando yo empiezo a dar como una lectura o a un libro, voy a estar leyendo. A veces sí, a veces hay capítulos que sí los leo junto con mi equipo. Pero en esta ocasión no. ¿Por qué? Porque el primer capítulo se trata de definir lo que es el éxito. ¿Ok? Dice, me está encantando ese libro. ¡Ah, está hermoso! Ese libro de verdad está padrísimo y debería de ser un libro que mucha gente debería de leer, aunque no tuvieran negocios. Pero bueno, entonces, a mí me gusta mucho ese libro, porque aparte de que es muy colorido y yo soy mucho soy muy visual, habla sobre la definición del éxito, ¿no? Y yo dije, está padrísimo porque eso nos permite que nosotras mismas podamos entender qué es el éxito sin que ni siquiera tengamos noción de lo que es el éxito para otra persona. Tú me vas a decir cómo, no te estoy entendiendo, te voy a explicar. Justamente yo le decía a mi equipo que este libro nos va a aperturar mucho la mente en varias cosas. Porque, por ejemplo, ahí nos dice, define qué es el éxito para ti, ¿no? ¿Cómo vas a llegar al éxito si no sabes para dónde vas? ¿O qué es el éxito para ti? Y te voy a explicar. Por ejemplo, si una persona, y ese ejemplo se los puse tal cual en un audio a mi equipo, si una persona tiene en su mente llegar al directorado hablando puntualmente de pharmacy, esa es una meta. Ajá. Y llegar a esa meta va a representar éxito para esa persona. Porque el éxito, tal cual como lo cita en el libro, es el resultado positivo de tus acciones. Por ejemplo, te voy a ser honesta, yo hoy no sabía hacer bombones, la verdad es que nunca los había hecho. Y nos pidieron a todas que lleváramos pompones del mismo color. Entonces aquí nos dieron la rafia y ya nosotros teníamos que hacer el trabajo, ¿no? Lo que es hacer el pompón. Y yo dije, no, eso yo no lo sé hacer. Y este día me puse a investigar cómo se hace y aquí está. Yo me propuse hacer un pompón, me salió, entonces tuve éxito en esa acción. Así que yo les dije, bueno, el éxito es el resultado positivo de nuestras acciones. Como por ejemplo, ya les puse el del pompón. Ahora, citándonos puntualmente en pharmacy, yo les explicaba, tal vez para alguien del equipo, el éxito sea llegar al directorado, cosa que es de aplaudir y está muy padre. Y a lo mejor para ti o para otra persona, o alguien de tu equipo, el directorado no está ahorita en su cabeza, no está ahorita en su mente, y a lo mejor para esa persona el éxito significa vender un rímel al mes, y eso no tiene por qué juzgarse como una mediocridad, porque tú no sabes las circunstancias de esa persona, tú no sabes si a lo mejor en su vida había vendido algo, en su vida había podido tener algún negocio y pues obviamente se puede creer incapaz de hacer algo. Y esa persona no es que toda la vida se vaya a quedar así, con pensamientos pequeños, sino que prueba su misma mentalidad empezando desde lo menor hasta lo más grande. Entonces, debemos entender que el éxito es diferente para cada persona. Y justamente yo le decía a mi esposo en este día que yo estoy empezando a leer ese libro con mi equipo, ¿no? Y yo le estaba explicando, fíjate cómo es la situación. A mí como líder, como una líder declarada en el sentido de que yo tengo un equipo, la gente podría pensar que para mí el éxito, o que ahorita yo quiero llegar al directorado, como mucha gente se lo propuso en Pharmacy en los primeros 10 días, en el directorado oro, ¿no?
Pero da la casualidad que para mí no es el éxito eso en ese momento. En este momento de mi vida no representa una meta. Y mucha gente podrá decir, ¿cómo crees? Si tú eres líder y estamos acostumbradas a ver a Sally con metas grandes. Y sí, pero ahorita mi meta es otra. Mi meta ahorita es completamente diferente a lo que mucha gente pudiera llegar a creer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, en este momento de mi vida, yo he decidido que tengo otras prioridades. Que sí tienen que ver con farmacia, claro que sí. Pero no precisamente es hacerme directora oro en los primeros 10 días, como mucha gente lo está haciendo, muchos líderes lo están haciendo. Obviamente son metas muy respetables, muy consideradas, muy considerables, perdón. Pero en este momento de mi vida no es lo que yo busco. Si tú me preguntas cuál es tu meta en esta vida, te voy a decir, en esta vida no, ya no, en otro lugar. Si tú me preguntas cuál es tu meta en Pharmacy, qué representaría el éxito, te voy a decir que yo ya llegué al éxito en Pharmacy. ¿Por qué? Porque yo buscaba, mi meta era un cambio de vida positivo, un cambio de vida que yo pudiera sentirme bien con lo que hacía, con lo que yo pensaba, con lo que yo sentía. Es un cambio de vida que para mí representaba cambio de amistades, cambio de trabajo, cambio de opiniones, muchos cambios. Y eso para mí es el éxito en este momento. Y ya después venían las cosas que por añadidura pasan. Entonces, ¿ahorita estoy teniendo éxito? Sí. ¿Por qué? Porque aparte de que estoy cumpliendo mis metas, dentro de Pharmacy, hablo puntualmente de Pharmacy, como por ejemplo, si me preguntas, ¿cuál es una de tus metas que tú puedes decir, ya la cumplí? Para empezar, cuando yo hice el cambio de empresa, pues mucha gente me criticó y mucha gente dijo, vas a perder credibilidad, o sea, vas a perder amistades, o sea, va a pasar muchas cosas que no te van a gustar. Y efectivamente eso pasó. Con mucha gente perdí la credibilidad, pero no la perdí conmigo misma, porque yo sabía que estaba haciendo un cambio positivo y un cambio muy bueno y un cambio que me estaba dejando cosas muy buenas. Entonces, en ese libro nos dice, bueno, ¿para ti qué es el éxito? Primero define qué sería para ti el éxito. Ajá. Y partiendo de ahí, necesitas entender que tus metas no te deben de quedar grandes. Y ese capítulo habla precisamente, uno, de que definas qué es el éxito para ti. Y dos, de que no te puede quedar grande tu meta. Por ejemplo, y yo se lo dije muchas veces a parte de mi equipo, que me decían, oye, mira, para el directorado. Incluso una chica me dijo, oye, ya te falta muy poquito, ya estás a casi nada de llegar. Y está bien, y si llego, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no llego, a lo mejor mucha gente va a decir, uff, o sea, hello, Sally, qué onda. Si estamos acostumbradas a verte con éxitos, de alguna manera, pues grandes. Y lo entiendo. Pero es que lo que esa gente no sabe es que ahorita eso no es el éxito para mí. Pero, sin embargo, sí tengo la meta de llegar al directorado. Obviamente a mi tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué decidí yo eso? Porque yo me hice la meta de primero conocer a mi equipo, de primero empezar a ver las situaciones de cada una. Y no me dejarán mentir, si tú eres parte de mi equipo,
varias de ustedes ya me contaron cosas personales a las cuales yo me daba la tarea de escuchar pacientemente y de tratar de darles un consejo. Y no, no es porque yo lo sepa todo, o porque yo tenga la vida perfecta, o porque yo nunca tengo problemas, no, sino porque a mí me interesa conocer quién es mi equipo y quién está detrás de los números de mi equipo. Porque ese fue un error que yo cometí en empresas pasadas, que solamente tenía consideraciones con ciertas personas que estaban muy cerca de mí. Pero realmente yo no conocía la situación de fulana o de sultana. Y eso afectó a mi meta a largo plazo. Porque llegó un punto en el que, aunque yo tenía muchísima gente, de repente había personas en mi equipo, pues no felices conmigo. No voy a decir que todas, porque realmente, gracias a Dios, me he llevado buenas amigas de ahí. Pero conservo buenas amistades. Pero sí me llegó a pasar que mucha gente me dijo, Sally, o sea, es que yo intentaba acercarme a ti, pero tú solamente escuchabas a ciertas personas. Y ese es un error que yo cometí, y te lo puedo decir con todas sus letras, porque, por ejemplo, cuando yo anuncié mi cambio de empresa, uy, no, era como un pecado. Y yo se los dije también, ¿no? ¿Cómo es que cuando una persona se divorcia, le dicen, hiciste lo correcto, ya no estabas feliz, estuvo padre, pero ya, qué bueno que tomaste la decisión consciente y madura de separarte ahorita y no cuando empeoraran las cosas, ¿no? Pero si uno cambia de empresa, es lo peor, lo tachan y lo juzgan a uno de ser desleal. ¿Pero desleal a quién? ¿A la empresa? ¿O a quién? Porque yo he sido leal conmigo misma. A lo mejor, pues mucha gente no va a estar feliz conmigo y eso lo puedo aceptar sin ningún problema. Pero la lealtad está conmigo, con mi familia. Obviamente con mi equipo también. Pero llegó un punto en el que yo ya no estaba feliz. O sea, mis metas ya habían cambiado. Yo ya no estaba feliz. Yo ya me sentía incómoda. Y decidí hacer un cambio positivo en mi vida. Que mucha gente se enojó, sí, pero bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, tiene derecho también a opinar sobre mí. A lo que voy con esto es que mi meta se transformó en conocer a mi equipo. ¿Quién está detrás de los números? ¿Quién está detrás de cada compra? Porque mucha gente hace sus compras con mucho sacrificio y con muchas ganas de que le funcione, de tener éxito. ¿Pero éxito en qué? ¿Éxito en tus ventas? ¿Éxito en hacer un equipo? ¿Éxito en vender un rímel? ¿Éxito en llegar al directorado? Ya habiendo definido lo que es el éxito, que es el resultado positivo de algo que tú hagas, ahora te voy a decir esto. Cuando yo me sentí feliz, positiva, cuando yo supe que había tenido éxito, fue cuando vi la cantidad de equipo que yo tenía. Porque yo pensaba que me iba a costar más trabajo el hecho de que después de un cambio de empresa que significó mucho para mí, pudiera ser que la gente volviera a confiar. Hasta que mi esposo me dijo, yo confío en ti, ¿no? O sea, si quieres gente que confíe en ti, yo confío en ti. Pero tú no estás confiando en ti misma. Y dije, así es cierto. Y me dijo, no es algo desconocido para ti, es algo que tú ya sabes hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te avientas a trabajar? Y dije, sí es cierto, pero esta vez lo quiero hacer diferente. ¿Cómo diferente? Bueno, pues obviamente teniendo consideración de mi equipo, conociendo a mi equipo, sabiendo quién es mi equipo, ¿ok? Y ya habiendo definido mi meta, entonces me di cuenta que había tenido éxito en hacer mi equipo. Entonces, llegó un punto en el que mi meta cambió. ¿Por qué te digo eso? Porque ahora, ya después de haber hecho
a mi equipo, obviamente mi meta cambió. Ahora mi meta en mi equipo, el éxito para mí, no, en este momento de mi vida, no es llegar al directorado, sino enseñarle a otras personas que pueden llegar a ser exitosas dentro de su mentalidad y dentro de lo que ellas quieren, pueden llegar a hacer lo que yo he hecho, incluso mejor, y pueden superarse a sí mismas, porque no se trata de competir con alguien, sino de competir con nosotros mismos, como personas. Entonces, esa es mi meta ahorita. Ese va a ser mi éxito ahorita. El poder definir que mi equipo pueda encontrar su estabilidad emocional dentro del multinivel, porque es complicado. Es complicado mantenerlo, sobre todo cuando estamos pensando, no voy a poder. Fulanita sí pudo y yo no pude. Sultanita sí pudo y yo no voy a poder. Y no debería de ser así. Deberíamos de tener metas que podamos alcanzar y aprender a tenerlas. Entonces, ahorita mi éxito va a ser que mi equipo empieza a entender que también es capaz de lograr muchas cosas. El punto número 2 de este capítulo nos habla de que cómo saber cuando tu meta te está quedando grande y por qué está pasando eso. Entonces ahí dice, la meta te está quedando grande, ¿por qué? Porque empiezas a escuchar a otras personas y porque te empiezas a comparar con otras personas con las que nunca debiste haberte comparado. Empiezas a sentir que no estás haciendo las cosas bien, empiezas a sentir que fulanita puede más que tú, que sultanita puede más que tú, y entonces tu meta, tu éxito, empieza a parecer gigantesca e inalcanzable. Pero yo soy una persona que no creas que un día dije, me voy a dedicar al multinivel y voy a ver qué pasa. No fue así. En algún punto de mi vida yo quería vender algunas cosas y decir, bueno, puede ser que de aquí, vendiendo, y te lo digo así, era así como, voy a tratar de vender 2 cremas en ese entonces, ¿no? O voy a tratar de vender una cremita. Y eso para mí, hola Lucy Peña, estoy haciendo pompones. Y eso para mí era mi meta en ese momento. ¿Por qué? Porque yo al ver a otras personas que ganaban coches, que ganaban, no sé, mucho producto, que ganaban mucho dinero, para mí esa meta me parecía inalcanzable. Me parecía que era algo que yo no podía lograr. Entonces me di cuenta que empezar con pasos, a lo mejor pequeños para mucha gente, a mí me ayudó. Y no te confundas, no te estoy diciendo que empieces por lo pequeño. Te estoy diciendo que cuando yo empecé a entender que yo también era capaz de vender una crema más al día, o 2 más de las que tenía planeadas, me empecé a dar cuenta que yo también era capaz de hacer ciertas cosas. Cuando yo empecé en el multinivel, no creas que yo empecé ya teniendo muchísimas amigas a quien venderle, o muchísimas amigas a quienes meter al negocio. Todo es un proceso. Ahorita sí estoy a punto de alcanzar un directorado, porque no te voy a mentir, pero no es mi meta. Que pase, qué buena onda, qué chido. Oye, gloria a Dios, ¿no? Pero esa no es mi meta. ¿Estoy cumpliendo mi meta? Sí. Porque yo estoy viendo el cambio de mucha gente en mi equipo, incluso cuando no nos ha llegado todavía el producto, incluso cuando también estamos en la curva de aprendizaje de lo que es farmacia. Entonces, tú no debes de sentir que... Ah, muchas gracias, Lucía. Tú no debes entender que la meta te queda grande porque fulanita de acá al lado ya llegó al directorado. Porque sultanita de acá al lado
Ya alcanzó el 15% de descuento en Farmacy y tú apenas vas en el 3. ¿Por qué? ¿Por qué la comparación? Compárate contigo misma. Todo es un proceso, todo es un proceso. Y yo no dejo de aprender, no dejo de aprender y no dejo de sentir que las cosas que estoy haciendo son útiles. Y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, yo empecé vendiendo nada. Mi única clienta en mi vida, en ese entonces, cuando yo estaba en Chelonabel, era mi abuelita. Mi abuelita era la que me decía, oye hija, no seas mala, véndeme una cremita. Y le vendía una crema. Oye hija, fíjate que, pues ya se me acabó mi crema de noche, véndemela tú. Pero mi abuelita lo hacía por ayudarme. Y ella era mi única clienta. Era la única que en ese momento estaba apoyando mi negocio. Obviamente mi mamá también. Pero mi mamá me apoyaba, por ejemplo, en llevarme, en traerme, en que no hacía las cosas solas. Pero realmente clientes yo no tenía. O sea, realmente sería una mentira decirte que yo empecé teniendo a todos los clientes del mundo. Porque no fue así. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me empecé a capacitar. Empecé a seguir lo que mi líder decía. Mi líder decía, si la empresa nos vende muestras, da muestras. Porque quiere decir que nuestro producto es bueno y que la empresa lo sabe. Entonces, la gente, por consecuencia, te va a comprar. Y un día... Y, así, y te estoy contando cómo yo empecé a tener el éxito formándome metas grandes, más grandes cada vez, ¿ok? Eso es lo que yo te estoy contando. Un día mi abuelita me dijo, fíjate que voy a ver a mis amigas y les quiero regalar un detallito. ¿Qué te parece si te compro yo a ti las cremitas para manos? En ese entonces Shelo tenía unas, no sé si sigan, pero tenía unas cremitas para manos que olían delicioso, eran de mango. Y me dijo, y había otra de fresa y otra de uva. ¿Qué te parece si te compro yo a ti las cremas? Y bueno, pues tú me las vendes y así yo te ayudo a cumplir pues con tu venta. Y te estoy hablando de que yo... veía mi catálogo y decía, es que hay tantas cosas que a la gente le pudiera gustar y nadie compra. No, es que la gente sí compra, pero yo no sabía cómo ofrecerlo. Pues porque no tenía amigas, no tenía nada. Y en ese momento que mi abuelita me dijo eso, yo empecé a capacitarme más. O sea, fue una coincidencia realmente. No es que mi abuelita me haya pedido... ¿cómo se llama? No es que mi abuelita me haya pedido las cremitas y que en ese momento yo dije, ah, entonces me voy a capacitar. No, sino que empecé a ver que otras personas que ya se movían dentro del multinivel y que tenían, por supuesto tenían un liderazgo grande, yo empecé a decir, bueno, ¿qué hace esa persona para tener un liderazgo grande? Porque debió empezar desde algún punto. Entonces me di cuenta de algo importante. Tomaban capacitación y replicaban lo que sus mismos líderes les decían. Ajá. Entonces yo, claro, o sea, esa persona está tomando conciencia de su negocio, se formó una meta y para alcanzar su meta se está capacitando. O sea, no fue como que dijera, voy a ver qué pasa si me inscribo y ya ver qué sucede. No. Entonces, empecé a buscar capacitación. Te voy a ser honesta, hubo capacitaciones carísimas que pagué que realmente no me sirvieron de mucho. No te voy a decir que no me sirvieron de nada, porque todo es una enseñanza y todo es aprendizaje, ¿no? Pero dije, claro... tengo que replicar lo que esa gente hace, capacitación.
empecé a meterme a capacitaciones y en una capacitación a mí me dijeron, si tu negocio tiene muestrario, entonces muéstralo. Pero no des la muestra así como ya, toma, bye. A cada persona que tú le des una muestra de tu producto, tú le vas a decir a esa persona, ¿sabes qué? Permíteme tomar tu teléfono, por favor, para que yo pueda contactarte y saber qué te pareció la muestra de ese producto. Entonces lo empecé a hacer así. Cuando mi abuelita me compró esas cremitas, yo se las arreglé muy bonito. Les puse su bolsita de celofán, me acuerdo que les puse un dulcecito y les puse una pluma con una etiqueta pegada con mi teléfono. ¿Por qué? Porque así yo le estaba haciendo saber a esa persona, yo vendo esta marca. Entonces yo lo hice de esa manera y me funcionó. No te voy a decir que me funcionó la primera porque evidentemente no, pero sí llegó un punto en el que, por ejemplo, una amiga de mi abuelita le dijo a mi abuelita, oye, tu nieta nos regaló las cremitas hace un tiempo. Bueno, no, mi abuelita las había regalado, pero nos regaló una muestra y fíjate que me gustó mucho. Pues no seas mala, dile que si me la puede vender. Y yo, obviamente, con mucho gusto, lo hice. Entonces, ahí ya tuve un cliente. El segundo error que yo tuve es que dentro de mis metas solamente era vender. O sea, no tenía la meta de decir, bueno, ya le vendí esta cremita, ahora lo que voy a hacer es tomar su número, ahora ya lo hago. Pero en ese momento no lo hacía. En ese momento, ¡ah, qué padrísimo! Ya le vendí una crema, sale, bye. Y así lo pasé mucho tiempo, chicas, mucho tiempo. Me atrevo a decir que pasé en esa situación, tristemente, pero que también fue una enseñanza, pasé, yo creo que como unos, ¿qué te puedo decir? 2-3 años, en las que yo conseguía la venta, pero ni siquiera conseguía el número de mi cliente para darle seguimiento. Eso me pasó, y fue muy triste. Yo duré muchos años en Xelo. Cuando eso pasa, cuando yo me di la otra vez el tiempo de volver a buscar capacitación, porque era una cultura que tampoco tenía, la de capacitarme constantemente. En algún punto, una persona, de las personas que me capacitaron, dijo, ok, ¿tienes ventas? Sí. ¿Cuántas veces le has vendido a ese cliente? ¿Cuántas veces le has vendido a tu primer cliente? Por lo menos, ¿te acuerdas quién fue tu primer cliente? Y yo, no, pues sí, es memorable, la señora me pidió esto. Ok. ¿Y te acuerdas quién fue tu segundo cliente? No, pues ni idea. ¿Y te acuerdas quién fue tu tercer cliente? No, pues ni la más mínima idea yo tenía. ¿Por qué, chicas? Porque no llevaba la cultura del seguimiento. Y cuando fui a esa capacitación, la persona que nos capacitó nos dijo, ¿sabes cuánto dinero has perdido por no darle seguimiento a tu cliente? Y yo, ¿por qué? Porque si tú le empiezas a dar seguimiento a tu cliente, a lo mejor tu cliente está pensando en volver a comprar el producto y no lo puede hacer porque tú no le has dado seguimiento. A lo mejor él ya perdió tu teléfono, a lo mejor se le hizo más fácil comprarle a otra persona, a lo mejor te estuvo esperando y tú no hiciste más, a lo mejor esa persona quiere el producto y no piensa, ah, es que yo quiero ver a Sally para comprarle el producto. Esa persona no piensa eso. Esa persona piensa, me encantó la crema, yo quiero la crema. Y la va a conseguir donde el cliente pueda. Cuando yo me di cuenta de ese error tan grande que cometí, entonces me hice el propósito, que también fue otra meta,
de no ser tan distraída y enfocarme en las necesidades de mi cliente. Eso pasó. Entonces yo empecé a tomar nota. Ok, ya le vendí a tal cliente, porque ahora mi éxito es que el cliente que ya me compró una vez me vuelva a comprar. Que ese cliente que ya tiene la experiencia de haberme comprado, me vuelva a comprar. Y es así como yo empecé a tomar la cultura de decirle a mi cliente, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿necesitas algo? ¿Requieres algo? Me pongo a tus órdenes. Y empecé a crear mi libreta de seguimiento. ¿Por qué te estoy hablando de la libreta de seguimiento? Porque es una clase que mi equipo me ha pedido muchísimo. Y les dije, sí la voy a hacer, pero primero vamos a empezar a leer el libro y les voy a explicar el por qué debes de dar un seguimiento. Entonces, yo empecé a darle seguimiento a mis clientes. Es decir, me compraban una crema o algo y yo les decía, ok, ¿con quién tengo el gusto? No, pues con fulana, sultana. Perfecto. Y yo anotaba. Por ejemplo, Juana me compró el día de hoy un serum antiarrugas. Entonces, yo en mi libreta ponía, me lo compró hoy, el 1 de enero, por decirte algo. Entonces, yo tengo que darle seguimiento en tal fecha, preguntarle solamente si tiene alguna duda con su producto. Porque muchas veces el cliente sí tiene dudas, pero no las informa. Y yo decía, ok. El segundo seguimiento es para ver si requiere algo. Y el tercer seguimiento es haciendo un cálculo de más o menos cuánto duraría ese producto para decirle, oye, voy a hacer pedido, ¿requieres de nuevo tu producto? Y muchas veces la gente piensa, ay no, ni me va a comprar, es que no sé qué. Cuando realmente tu cliente te dice, sí, ¿qué crees? Que incluso, perdí tu teléfono. O te estaba buscando y ya no pude encontrarte, entonces ya no pude contactarte para pedírtelo. Ya te lo quería pedir desde hace mucho. Si tú supieras todo lo que has perdido por no dar seguimiento a tus clientes, te vas de cabeza, te lo juro que sí. Si tú supieras todo lo que puedes llegar a ganar por sí darle seguimiento a tu cliente, lo vas a empezar a hacer, créeme lo que sí. Entonces, empecé a tener la cultura de darle seguimiento a mi cliente, de darle atención personalizada. ¿Cómo atención personalizada? Por ejemplo, si Laurita me compraba una crema para las arrugas, usualmente Laurita me cuenta su situación, o para el acné, lo que tú quieras. Vamos a dejarle en el acné. Y Laura me dice, oye, ¿sabes qué? Que yo, pues fíjate que sí tengo mucho acné, y luego cada vez que voy al calor me sale más, no sé si tú me podrías vender algo. Yo anotaba los puntos más importantes. Laurita tiene acné y necesita un producto acorde a lo que ella quiere, que es controlar el acné. Y le vendía. Y cuando hacía mi seguimiento le preguntaba, hola Laura, ¿cómo vas con tu acné? No, pues mira Sally, que gracias a Dios me sirvió. Mira, ya lo terminé. Ya terminé los dos. Es lo que te decía, un éxito más. ¿Por qué es un éxito? Porque me lo propuse. Y fíjate, cómo vamos mejorando conforme hacemos las cosas. Este fue mi primer pompón. Déjame decirte que estos no los hice yo. Estos me los hicieron. Cuando en el equipo pedíamos que fuera guinda. Ahora son rojos. Entonces mira, este lo hice yo solita. El hilito de acá me quedó más chiquito. Ahorita le voy a cortar estas cosas. No creas que se va a quedar así. Porque yo soy como medio perfeccionista en varias cosas y no me gusta que se vea mal. Pero en fin, mi manita a duras penas cabe y casi no lo puedo agarrar. Sí lo agarro, pero con mucho esfuerzo.
Y fíjate ahora este, que es el segundo que hice, bueno, ya más grandecito, ya se agarra mucho mejor. Pero aquí están ya los dos pompones, ¿ok? Listísimos. Entonces, mi éxito empezó a medirse cada vez más y más, con más y con más ventas. ¿Pero por qué? Porque yo ya tenía la cultura del seguimiento al cliente. Y yo anotaba, Laurita, hoy, 1 de enero, me compró una crema para el acné. Y me dijo que, por ejemplo, anotaba los puntos importantes. Es que fíjate que mi hijo se enfermó el miércoles y no pude contactarte. Entonces yo anotaba, su hijo se enfermó. ¿Para qué? Para que al momento de saludar a Juanita o a Laurita, como tú quieras. Hola Laurita, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo sigue tu hijo? ¿Ves cómo no empiezo rápido la venta? O sea, no es como, hola, ¿cómo estás? Ay, ya Sally me va a vender. ¿Ahora qué quiere? No. Sí, hola Juanita, ¿cómo estás Laurita? Como tú quieras. ¿Cómo está tu criatura? Lo que tú quieras. Oye Sally, está muy bien. Oye, qué padre, me da mucho gusto. Oye, ¿cómo vas con tu crema antiacnéica? No, pues fíjate que me siento bien. O lo que tú quieras y mandes. Entonces, al hacer mi libreta de seguimientos, mis ventas empezaron a aumentar y aumentar y aumentar. Y si antes mi éxito era vender una crema en el mes, o sea, yo ya me sentía maravillada porque alguien me había comprado, entonces yo ya estaba vendiendo arriba de 7,000 pesos, 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque yo daba el seguimiento, porque el cliente a lo mejor quiere el producto, pero no se acuerda de buscarte, o no le dan ganas de buscarte, o para más fácil, si tú no lo tienes, se lo compra a alguien que en el momento lo tiene. ¿Te das cuenta? Pero en cambio, si tú le haces saber a tu cliente que es importante para ti, tu cliente también te va a responder. En algún momento hay cierta lealtad del cliente hacia ti. Entonces, me di cuenta que había llegado a ese éxito, ¿ok? Mucha gente me dice, ¿por qué si Shelon Abel te gusta tanto? ¿Por qué te saliste? Bueno, yo te cuento mi experiencia y te lo he dicho varias veces. Porque yo buscaba algo más, o sea, para que yo pueda vender algo y yo quiera realmente estar emocionada, necesito que el producto no me guste, que me encante, que el producto sea una emoción para mí y no simplemente un signo de pesos. Y eso me pasó con City Makeup. Ajá. Me gustaba, me encantaba, me llenaba. Empecé ahí ya con más experiencia, ya yo le daba seguimiento a mi cliente, yo ya tenía la cultura del seguimiento al cliente. Empecé a replicar las cosas que iba aprendiendo de otros líderes, empecé a tomar más capacitación y mi equipo empezó a crecer y a crecer y a crecer exponencialmente. Eventualmente fui cometiendo errores y muy marcados. Y de hecho, cuando yo dije que me salía de esa empresa, yo les expliqué cuál fue mi error: haberme expresado mal de los jefes de esa empresa, de los dueños de esa empresa. Me expresé mal en un momento que yo no me sentía feliz y la emoción me ganó con las personas equivocadas y esas personas me traicionaron. O sea, cabe mencionar que estas personas nunca se dieron a la tarea de preguntarme a mí directamente muchas cosas, pensaron que yo mentí en muchas cosas, pero jamás se dieron a la tarea de buscarme a mí. O sea, ellas hicieron sus conjeturas y ellas dedujeron que yo había hecho un desmadre y con ese coraje fueron y se lo contaron a ellos con captura de pantalla, con audios, con todo. Pero ellas jamás en ningún momento dijeron, mira, Sally dijo esto, pero yo también. O sea, si Sally se sentía a gusto hablando mal de ustedes, es porque yo también lo estaba haciendo. ¿Ahí qué aprendí? Aprendí, número uno, que todos en el equipo son importantes. No nada más las que están más cerca de mí o la que está más cerca de lo que yo hago o las que están más cerca de puntos más altos, porque de hecho yo me equivoqué al darle la confianza de yo platicar
cosas que a lo mejor yo, no a lo mejor, que yo me debía haber quedado callada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé a sentirme ya muy atacada, yo soy una persona que, gloria a Dios, no soy de, ni soy rencorosa, ni soy de estar, si ella ya me agredió, entonces ahí voy yo también a agredir. O sea, yo soy como más de, ay, dalá, y bien por ti, chido por ti. Y si te vas a morir del coraje, muérete del coraje tú, porque yo soy muy feliz y en este momento estoy poniendo la atención, por ejemplo, a esta película. Y me pasó en algún punto, yo estaba celebrando algo, no recuerdo qué, pero estaba muy feliz con mi esposo y ya en las redes sociales se había hecho un desmadre, alguien de ellas había subido una captura mía a un grupo de trabajo. Entonces dije, wow, qué error más grande haber pensado que había una amistad. Y confundí la amistad con el negocio. Cuando yo me salí de esa empresa, dije, no lo voy a volver a hacer. Voy a tener amigas, claro que voy a tener amigas, porque el hecho de que ellas hayan sido una porquería de persona en ese momento no quiere decir que el resto del mundo es así. Entonces yo puedo volver a confiar. Incluso hay gente que ahorita en farmacia me cuenta sus cosas y yo las mías, pero ya no me siento con el poder de hablar de alguien más. A las personas que yo les tenía que pedir una disculpa, se las pedí, ¿no? Porque efectivamente yo no soy nadie para hablar de esas personas. Y yo en algún punto le dije, ¿sabes qué? Discúlpame por haber dicho esto, esto y esto de ti. Y cuando esas personas me preguntaron directo, de frente, ¿tú lo dijiste? O sea, ¿sí lo hiciste? Yo pude haber dicho, no, mira, te explico, no lo hice yo, ella me sonsacó o ella, no. Pero yo me hice responsable de lo que yo había hecho y dije, sí, sí lo hice. ¿Por qué, Sally? Pues porque fue una pendejada, fue una inmadurez de mi parte, me dejé llevar, o sea, ya, entiendo. Y cuando llegué a Pharmacy, yo dije, antes de llegar a Pharmacy, dije, en algún momento voy a volver a tener un equipo, porque es a lo que yo me dedico, me gusta el multinivel. Y en algún momento voy a volver a tener un equipo y eso jamás me va a volver a pasar. Porque si ya me pasó una vez, no tengo por qué volver a hacerlo y aprender de mis errores cuenta como un éxito. ¿Cuál era mi éxito ahí? Entender que yo cometí un error y a lo mejor no uno, varios. Entender que mi situación como líder no se debería de haber traspasado a darme el poder de hablar mal de una persona. No. Independientemente de que la persona sea como yo opino o no, no era una justificación. Entonces, mi éxito, ahí está, aprendí que eso no se hace y aprendí que lo que hice estuvo mal y aprendí que no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo de que si alguien te hace enojar, lo primero que vas a hacer es despepitar en contra de esa persona. Entonces, empecé a ser más tolerante y eso me gustó. A pesar del año tan complicado que yo viví el año pasado, y no me estoy refiriendo al 2020, me estoy refiriendo a mi persona de 33 años, me di cuenta que yo perdí muchas amistades y en el momento que yo las perdí, yo les lloré mucho, tuve ese sentimiento de culpabilidad, tuve ese sentimiento de es que yo la quería, o sea, yo hice muchas cosas por esas personas y al final de cuentas, ellas me traicionaron. Sí me traicionaron, ¿por qué? Porque ellas contaron lo peor de mí, la peor versión la pusieron delante de todo, pero no contaron cuando yo ayudé, cuando yo aporté, cuando yo hice, cuando yo dije, cuando yo la saqué, cuando yo la celebré, nada. Entonces se lo conté a mi esposo muy triste. Y gloria a Dios que mi esposo me dijo estas palabras, porque ahí, mira, así se me salieron del corazón. Cuando yo me acerqué y le dije, es que les di tanto, y al final de cuentas, en vez de preguntarme, oye, ¿esto es cierto? ¿O por qué lo hiciste? Y si dijiste esto, ¿por qué lo hiciste? Y si mentiste, ¿por qué mentiste? Porque ellas pensaron que yo les mentí de unas cosas que yo me quedé así de, güey, qué pedo. Pero bueno, entonces, en vez de preguntarme, yo estaba muy enfocada en el por qué me, o sea, por qué.
Entonces mi esposo me dijo, mira, mi amor, nunca fueron tus amigas. Te voy a decir por qué. Porque una verdadera amiga no se te va a la yugular a la primera oportunidad que tiene. Te hubiera dicho, oye, Sally, está pasando esto, acláranos esta situación. Y con base a eso, ya ellas deciden si continúan la amistad o tú no les convienes y bye. Otro éxito más. Aprendí que no porque una persona se lleve bien conmigo y que tengamos cierta afinidad, quiere decir que toda la vida vamos a ser amigas. ¿Te imaginas cuánto tiempo esas personas estuvieron guardando los audios, las screenshots? O sea, muchísimos meses para en algún momento darme la puñalada. ¿Te imaginas? Y yo no había guardado nada y ellas también habían hablado. Y muy feo. Y yo no había guardado nada porque nunca mi intención era quemarlas. Ni fue quemarlas ni nada de eso. Tiempo después encontré muchas capturas y muchos audios porque mi memoria del teléfono se llenó, la pasé a otra y me di cuenta, ahí decía, ¿no? Que de WhatsApp estaba lleno y empecé a checar todo eso y dije, güey, yo con esto también me las pude haber fregado. Pero mi meta era ya no hacerle daño a nadie. Y nadie es nadie. Y ellas están incluidas en el nadie. Yo dije, si ellas van al hoyo, que sea por ellas y no porque yo les puse el pie. Ahí va otro éxito. Porque yo pude haberlo hecho, pero la diferencia es que no lo hice. Y te voy a decir otra cosa. En algún punto de mi vida, dos de ellas vinieron a mi casa. Queríamos grabar, pero tuvimos tan apresurados los días y el tiempo que no nos dio chance de hacer un en vivo con ellas. Pero me pidieron una computadora prestada, se las presté y dejó su Facebook abierto. Y como la computadora yo no la agarro, la verdad es que yo casi no la ocupo, yo trabajo por tablet y por teléfono. Pasaron los meses, pasó el tiempo, ya estábamos enemistadas. Abro mi computadora y su Facebook estaba abierto. ¿Sabes todo lo que pude haber hecho? Y elegí no hacerlo. ¿Por qué? Porque el cambio radica en ti y no en una empresa. Y no en que tú ya cambiaste de novio o de esposo o de casa. O que ya cambiaste de que si antes te gustaba el rosa, ahora es el azul. Y ese fue otro éxito para mí. ¿A qué voy con esto? Que los pequeños errores que tú tienes, tú vas aprendiendo de ellos y entonces vas construyendo tus aciertos. Dice, ese tipo de personas no son amigos, solo estaban esperando el momento exacto para atacar. Sí, Diana, me quedó muy claro, o sea, eso sí me quedó así muy claro. Pero ahora me di cuenta que me ayudaron muchísimo y a pesar de que yo pasé por ese trago amargo, me encantó ese año. De los 33 años. ¿Por qué? Porque crecí como persona, porque tuve la oportunidad de decidir por mí misma. Yo en esa empresa ganaba arriba de los 30 mil pesos. Y cuando yo decidí irme, mucha gente dijo, no mames, o sea, Sally, no lo hagas, tú ya estás ganando muy bien, no puede haber cambios de líneas ahí, déjalas que despepiten, déjalas que hagan. Ah, porque yo no me podía sacar un moco sin que ellas no estuvieran ahí, viendo todo lo que hacía. Y todas las capturas. Era muy chistoso porque ya se habían salido de mis grupos oficiales, pero seguían teniendo sapos que les decían lo que yo hacía. Y ellas muy, muy interesadas en lo que yo hacía, ¿no? Y y a cada rato era así de que si yo decía, a mí no me parece tal cosa por tal, y yo daba ya mis explicaciones de manera puntual y educadamente, ahí sacaron la captura y es que Sally dijo, ay no, qué hueva. Entonces llegó un punto en el que ahí me fijé otra meta. Yo le dije a mi esposo, mira, yo sé que tengo aquí algo seguro, gano muy bien, pero no lo voy a hacer a costa de mi dignidad, ni voy a estar prestándole atención a esta gente. Yo quiero un cambio de vida y yo quiero sentir que puedo tener el éxito sin estar con lastres de este tipo. Y él me dijo, a donde quiera que vayas vas a encontrar gente así. Entonces me quedé pensando
Y cuando él me dijo eso, sí hubo un momento en que yo pensé en quedarme. Dice, pero se agradece que hagan este tipo de cosas porque uno se da cuenta, exacto, de la clase, exactamente, de personas que están aparte de nuestros caminos, Dios. Sí, tienes toda la razón. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, pues igual y me quedo. En esa empresa, el dueño de esa empresa en algún punto dijo, yo la corrí, yo la saqué, o sea, se le dio de baja. Y hubo gente que me dijo, es que él dice que te dio de baja. Y yo enseñé la captura de mi correo electrónico diciéndole, no, aquí está, mira, yo solita dije un día, gracias por todo, me voy. Y hasta me contestaron en buena onda. Así como que, ah, que te vaya bien en tu emprendimiento nuevo, punto, ¿no? No hubo pelea, no hubo nada. O sea, así como ellos dicen, no, que me corrieron, no. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún punto yo iba a decidir quedarme. Hasta que yo solita dije, claro, pues no, no, tiene razón mi esposo, en donde quiera voy a encontrar gente mala, pero ya no estoy a gusto. Pero ya todo el tiempo es que salí, es que salí, es que salí. Y dije, no, o sea, está bien que yo haya cometido errores y no los niego, y siempre, 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 siempre los acepté. O sea, no ha habido día en que yo diga, no, es que yo no, no, sí, yo fui, o sea, la neta salí. Pero lo hice mal. Y yo dije, no, pero fíjate cómo me han señalado mucho y ellas están haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces le dije a mi esposo, tienes razón en lo que me dices. En todos lados voy a encontrar gente así, pero yo ya no quiero estar ahí. Yo siento que tengo más potencial. Y ahí no me dejaban explotarlo porque si yo quería hacer algo, yo tenía una idea, yo tenía esto. Si a la de no le parecía, entonces era como, no, no. Entonces yo dije, no, yo quiero abrir un local, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y mi esposo me dijo, claro, mira, con lo que te paguen el último mes que estés, podemos invertirlo en tal cosa. Hacemos esto, hacemos el otro. Mira, yo te apoyo. Fuimos a ver un local pequeño en Coyoacán y ya tenía yo todo para hacerlo. Cuando sucedió lo de que un día, un domingo, encontré la publicidad de farmacia otra vez y dije, no, es que no me puede gustar farmacia, porque van a decir tal cosa. Y mi esposo otra vez, ¿y qué? Que lo digan. O sea, eso no es problema tuyo. O sea, tú si quieres tener éxito, necesitas aventarte. Ahí está otro punto que te digo. El éxito es subjetivo en cada persona. Y si para ti el éxito es intentar con farmacia vender una crema al mes y tú lo haces, felicidades porque acabas de cumplir tu meta y ese es un éxito. Y si tú me dices, es que mi éxito sería convertirme en directora e irme a Turquía, a lo mejor te va a llevar más tiempo porque es una meta complicada, pero no es imposible. Entonces, te va a llevar más tiempo, pero claro que lo puedes hacer, claro que lo puedes lograr. Si no fuera posible de lograr, no habría testimonios de gente que ya lo hizo. Así de fácil. Entonces, cuando mi esposo me dio esa seguridad de decir, salta, o sea, hazlo, ¿qué te puede pasar? Que te puedes equivocar y que no lo logres y qué. O sea, no porque no vayas a Turquía, ya no vales como persona. Y dije, sí, es cierto. Entonces fue cuando hice el cambio y me encantó, o sea. El chiste es que me encantó. Antes de que llegara a México, yo ya estaba cumpliendo mis metas. Ya había un cambio de personalidad en mí. Tampoco te voy a decir que yo era mala, así súper desgraciada, bitch perra, y que me la pasaba hablando mal de todos y que era lo peor del mundo. Claro que no, porque yo no soy así. Tampoco te voy a decir que soy la más buena, que soy lo mejor, o sea, no. Pero había un balance. Yo creo que como todas. Y yo incluso se lo dije a mi esposo. Si ellas son capaces de sentarse y decir, sí, Sally hizo, dijo y bla, bla, bla. No, yo no. O bueno, sí, pero poquito. O sea, vamos a ser congruentes. O sea, todos en el mundo hemos hablado mal de alguien. Ya sea de alguien de la televisión. Ay, esa está. No, no, hasta parecen falsas sus pompas. Eran falsas. ¿Tú qué? O sea, ay, ese pe pendejo que tenemos como presidente, porque yo lo he escuchado, ojo, no estoy opinando, estoy diciendo lo que yo he escuchado.
Ay, es que la vecina me choca porque todo el día están haciendo ruido de sus niños. O sea, todos hemos hablado de alguien alguna vez. La gente que te dice que no, miente con todos los dientes. Entonces, yo pensé, ok, si es cierto, tengo que hacer el cambio y tengo que intentarlo. Y cuando lo intenté y empecé a ver que empecé a cumplir mis metas, dije, wow, entonces este es otro éxito. Y los pequeños éxitos hacen éxitos grandes. ¿Por qué? Te lo decía. Yo empecé vendiendo una cremita al mes y wow, era lo increíble. Luego empecé a vender 7 mil, 8 mil pesos en Chelonavel y yo me llevaba el 50% casi, era el 45%. Wow, me cayó súper de perlas. Luego cambié de empresa y mi éxito ya era ganar arriba de 30 mil pesos. Wow, era otra cosa. Y ahora en Farmacy, mi meta fue empezar desde abajo otra vez. Y no me refiero a que sin nada, sin nadie, no, sino que empezar como si nunca hubiera estado en el multinivel, pero ya con un conocimiento. Número dos, entendiendo que no toda la gente es igual y nadie en el mundo va a ser 100% leal. Y número tres, entendí que mis metas han sido pequeñas porque voy paso a paso, pero de repente se convierten en algo grande. Y eso es lo que espero en Farmacy. En Farmacy he tenido pequeños éxitos que yo sé que al final del día se van a recuperar en un éxito grande. Y así lo debes de ser tú. Por ejemplo, es que no sé vender. Pues ¿cómo vas a saber vender si ni siquiera lo has intentado? Si no sales de, es que me da pena, es que me da miedo decirle, es que ya lo, o sea, ya lo publiqué en Facebook. O sea, mamacita, el cliente no te va a llegar a decir, oye, justamente estoy buscando gastar dinero y lo voy a gastar en tus productos. Claro que no. Tú debes de decir, ok, tengo un catálogo grande, es muy extenso, no sé ni por dónde empezar. Entonces voy a empezar a hacer mi lista. Por ejemplo, fulanita tiene pestañas grandes y le gusta. Yo he visto que se pone rímel. Sultanita también. Entonces a ellas dos les voy a mandar el catálogo y les voy a decir, oye, fíjate que yo vi este rímel y lo estoy vendiendo y creo que te puede gustar mucho. ¿Te gustaría probarlo? Cuesta tanto. Oye, Sultanita, ¿te acuerdas que tú me dijiste que vas a hacer deporte todos los domingos al parque? Bueno, pues Farmacy tiene un bloqueador solar. ¿Ves cómo ya le estás dando lo que tu cliente necesita? O sea, ya no le estás diciendo, toma el catálogo y a ver qué te gusta. No. Le estás diciendo algo. Obviamente, no te van a decir que sea la primera, pero no quiere decir que ese no sea para siempre. Ese no es un no en el momento. Pero luego vas a tener un sí. Y cuando eso pase, ponte feliz, agradécelo, dáselo con todo tu corazón. Cómprale su producto, pídeselo y ya una vez que lo hayas comprado y que se lo vayas a entregar, entonces mira, ponle un moñito. Yo siempre les he dicho, inviertan en sus productos. A lo mejor no le vas a comprar el super siliconazo así de piedritas o algo así, pero sí le puedes dar una paletita que te cuesta 2 pesos, ¿no? Oye, muchas gracias por tu compra, permíteme regalarte esta muestra, ¿no? Porque esto es diferente y también te puede gustar. Y eso, cuando ya te compren, aunque sea una cosa, tú lo vas a notar. Aunque sea lo más económico que tenga tu catálogo, no hay clientes pequeños. Es un error darle toda la atención a la gente que te compró 10 mil pesos y darle la espalda un ratito a la que te compró 100 pesos. Los dos confiaron en tu trabajo y los dos tienen tanto derecho de que tú les hagas caso y que tú los tomes como clientes. Porque tú no sabes si esa persona que te compró 10 mil pesos ahorita te hizo la venta de todo el mes, del año si quieres. Pero tú no sabes si nunca más va a volver a comprar. Y la personita que te compró 100 pesos, a lo mejor es una cliente que va a ser recurrente. Déjenme ver qué dice. Pero se agradece que hagan ese tipo de... Ah, sí, ya. Dale. Dice, gente de Ibaitre, pobrecitas, no son felices, sin embargo, tú eres un ser de luz y Dios siempre te bendice efectivamente. Ay, muchas gracias. Saludos desde Nayarit. Sí,
Sí, hemos hablado todos, hemos hablado de Alison, lo que no es valiente y los valores de nuestros padres son ejemplares. Tomamos los errores y los demás gente no hacen misiones. Muchas gracias, saludos a Nayarit, qué rico, qué delicia, y yo aquí muriéndome de frío. Entonces, no debes de subestimar a ninguno de tus clientes. Tu éxito en este momento es que observes tu catálogo, que lo veas, que digas, bueno, yo, incluso si no te dedicas a pharmacy, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Vender. Me voy a poner de meta. Quiero vender 4 labiales. 4 labiales en esta semana. Si quieres vender 4 labiales, ahí ya tienes el punto número 1 en que fijarte. Tu meta es 4 labiales. No 4 rubores, no 4 maquillajes, no 4 toallitas faciales, no 4 toallitas íntimas. 4 labiales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hola amiga, ¿cómo estás? Fíjate que estos labiales, shalala, shalala, shalala. Y se los vas a enseñar. Y les vas a decir, si quieres ver más colores, enséñale uno. Aquí. Si quieres ver más colores, amiga, no le digas el precio. Solamente enséñale, que vea. Oye, mira, estos labiales, este de acá, este rosa me encantó para ti, pero hay un naranja que a tu piel le quedaría increíble. Te paso el catálogo, está en tal página. Cuando tú haces eso, tu cliente va a decir, ay, a ver. Y la obligas a pasar el catálogo. Y efectivamente va a haber algo que diga, ah, oye, mira, te voy a decir, en el equipo de que yo tengo ahorita de pharmacy, tenemos la meta ahorita de vender 10 paquetes de toallitas íntimas o de toallitas faciales o de algún producto para los varones, ¿ok? Entonces yo lo empecé a subir así de que, oye amiga, mira que no sé qué, oigan, estoy cumpliendo este reto, oigan, miren. A ver, Sally, ¿y cuánto cuesta? Te mando el catálogo para que cheques los precios de los productos. Entonces, lo que pasó es que la chica que me iba a comprar unas toallitas íntimas para ayudarme, que es mi amiga, en vez de comprarme unas toallitas íntimas, me terminó comprando un primer, un maquillaje, un labial, un desodorante y un rímel. O sea, ¿te imaginas? ¿Y qué va a pasar con esa persona? Yo la voy a anotar. Y voy a anotar cada producto que me compró, la fecha en la que yo se lo entregué, la fecha de seguimiento y la fecha del segundo seguimiento para que así yo pueda alcanzar el éxito. Es tarde, yo me tengo que ir a descansar porque mañana tengo un partido muy temprano, pero no me voy a ir sin antes recapitular. Número 1, el éxito es subjetivo y nadie tiene derecho a criticar tu éxito y tu meta. Deja que el mundo ruede y que hable. Si a lo mejor para tu tía, tu prima, tu amiga, también se dedican a vender y tú vas muy feliz. Oye, es que ya vendí un labial, qué padre. ¡Ah, qué padre! No, hombre, pero yo vendí 25 mil desodorantes. No, y le hice 50 mil faciales a no sé quién y vendí 15 mil pesos en una. Eso es un éxito de ella y qué bueno. Felicidades. No debemos de tener envidia porque ella también tuvo su proceso y tú estás en el tuyo. Entonces, si para ti un labial es el éxito en ese momento, apláudetelo. No dejes que la comparación con otra persona te haga sentir menos. No lo dejes. Porque si eso pasa, tu negocio va a acabar antes de lo que empieza. Entonces, ¡ah, qué bueno, tía! ¡Qué padrísimo! Oiga, pues, pásenme unos tips para vender yo también. Ah, no, es que... No, pues es que haciendo faciales. ¡Ah, qué padre! ¡Increíble! No, pues es que inscríbete a mi empresa. No es la empresa, no son los precios, es tu forma de hacer las cosas. Porque cuando yo tuve ese cambio también, era de que, es que ahora ¿quién nos va a comprar nuestros productos? Y antes de esta empresa nos daba en 5 pesos todo y ahora esta nos los da en 15. ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Ok! Sal, invítame a tu... ¡Claro que sí, Yadira! ¡Con mucho gusto! Te invito a Pharmacy, te voy a dejar mi WhatsApp, o déjame tu WhatsApp, como tú quieras, para yo platicarte mañana por la tarde. Te platicaría por la tarde, porque mañana en la mañana voy a estar jugando baloncesto. ¿Saben qué es lo más chistoso? Ahí les voy a contar otro éxito que yo me propuse. Mañana es un partido de básquet importante
porque son esposas de unos militares contra otros de otro grupo. Mi éxito no es ganar, que si ganamos, qué chido. Pero mi éxito no es ganar, mi éxito es atreverme, porque yo soy muy miedosa. O sea, si ustedes me conocen en persona, yo no soy muy alta. Y ellas son muy grandes para mí. Entonces, ¡ah, excelente, Yaira! ¡Claro que sí! ¡A la orden! Entonces, hagan de cuenta que para mí el éxito de mañana no es ganar, sino atreverme a hacerlo. Y si tengo miedo y si tengo nervios, pero dice mi papá que un valiente no es el que no tiene miedo, sino que lo hace con miedo, pero lo hace. Entonces te decía, punto número uno, si fulanita te está diciendo, es que mi empresa se vende en 5 y aquí en 15, eso no importa. Si tú tienes una buena estrategia de venta, se va a vender porque se va a vender. Aparte, a lo mejor el de 5 pesos está muy bueno y está chido, pero el de 15 es lujoso y tiene todas las herramientas. Ejemplo, en Pharmacy, y ayer subí un video a YouTube de que, por ejemplo, en la empresa que antes yo vendía, y no es para hablar mal, es una comparación nada más, en la empresa que antes yo vendía me decían, oye, ¿y tendrás la ficha técnica de este producto? Y cuando yo preguntaba a mis líderes decían, ay, es que hay gente que quieren hasta saber la receta, no, pues eso no se puede. Y yo traía también ya esa cultura de que si me preguntaban era de, ay, no, esa persona quiere saber hasta el acta de defunción de la abuelita del que hace los productos, y pues no, obviamente. Pero cuando llego a Pharmacy y Pharmacy tiene la ficha técnica visible, dices, ah, caray. Ah, caray. Eso me pasó y me asombró muchísimo como a mí como a otras tantas, ¿no? Entonces, esa es una herramienta para ti. ¿Por qué? Porque tú le puedes asegurar a tu cliente que le va a gustar. Oye, Sally, es que fíjate que yo sigo el proceso, no me acuerdo cómo se llama esa técnica de curvy, ¿no? Que no podemos utilizar jabón o shampoo con sodio en el cabello porque no sé qué, no sé cuánto. Ah, pues aquí está la ficha técnica. Y la chica me dijo, sí, sí lo quiero. Sí lo quiero. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Sí lo quiero. Justo eso me pasó. Cuando me cambié me jugaba que yo no vendería igual. Y oh, sorpresa, he vendido más y apenas llevo 8 días. ¡Eso, Angie! Entonces, ese es tu éxito, Angie. Tú ya cumpliste un éxito. Ahora hay que subir la meta. Otra vez. O sea, ya pisamos un escaloncito, ahora sigue el otro. Como cuando somos bebés, ¿te acuerdan? Cuando o les enseñamos a nuestros hijos a caminar, que dan un pasito y se caen, pero eso ya es una meta, es un éxito ya ganado. Y lo celebramos y decimos, ¡uy, fue su primer paso! ¿Vieron todos? Y a lo mejor todos de, ¡ah, qué padre! Pero tú te sientes emocionada porque es tu bebé. Y de repente da 2 pasitos, y de repente 3, y de repente 4, y de repente ya se empieza a correr. Eso es un éxito, es tu meta y está bien. Entonces, eso me pasó a mí también en Pharmacy, que yo decía, ¡ay, no, pues es que mucha gente dice, es que esto ya está más caro que no sé qué, sí, pero tiene esto, es ingredientes que son de calidad farmacéutica, sí, pero a mí me, literalmente me está curando la rosácea, no me la cubre nada más, sí, pero la ficha técnica está aquí, sí, pero tiene sus certificados, también todas las certificaciones que Pharmacy tiene están visibles. Y todo eso tú lo puedes enseñar a tu cliente y obviamente le va a dar confiabilidad. Entonces, hay formas de hacer las cosas y hay maneras de llegarle a ciertos clientes. Entonces, punto número 2. Si tu éxito, si tu meta te está quedando grande, ojo, en este momento no quiere decir que no se pueda cumplir. Simplemente quiere decir que te va a tardar más tiempo. Nada más. No que sea imposible, no que, no. Y número 3, si tú no dominas tu mente te va a dominar a ti. Oye, y nadie dijo eso, oye, me la puedes sacar de la manga, rock and roll. Y rock and roll así, ah, qué bien. ¿Por qué? Porque debemos de tener dominio propio. La Biblia dice que nosotros dominamos a nuestra mente, no nuestra mente a nosotros. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú ya estás bien contenta con tu catálogo y por aquí, ay, pero está bien caro, ay, pero no sé qué, ay, pero no, tú te vas a contaminar.
Es mejor que tú. Ay, pero está bien caro. Sí, aunque sea tu propio pensamiento. O sea, por ejemplo, si aquí hubiera una Sally diciéndome, es que está muy caro. Sí, Sally, pero te voy a decir una cosa, es de grado farmacéutico. ¿A poco no quieres tú lo mejor para tu piel? No, pues sí. Ay, pero no sé qué. Por ejemplo, es que es una empresa de otro país. Uy, porque cómo se las gastan con eso. Ah, sí. Pero es una empresa que le está dando oportunidad a muchas familias mexicanas. O sea, hello. No, los precios no están en... Exactamente, Angie, silencio, Bruno. Los precios están en dólares, no, Yadira, los precios están en pesos mexicanos, pero si tú tienes familiares que estén en Estados Unidos, en Canadá, hay catálogo para ellos. Y en México, si tú estás en México, tú puedes inscribir sin ningún problema a gente de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y simplemente ellos pagan en dólares y tú pagas en pesos, no pasa nada. Entonces, a eso iba Angie. Cuarto punto, silencio Bruno. Mucha gente me ha preguntado, Sally, ¿qué es eso de silencio Bruno? Yo porque vi la película con mi hijo, ¿no? Pero si tú ya no tienes pequeñitos o no la viste completa, Bruno son las vocecitas que te dicen que no vas a poder hacer algo. O que si tienes miedo te están trabando mucho. Esa vocecita interna. Cuando Lucas se va a aventar de una rampa, de una montaña, su amigo, Lucas dice, no, es que yo tengo mucho miedo, no lo quiero hacer. Y su amigo le dice, ah, tienes un Bruno en la cabeza, dile que se calle, silencio, Bruno. Entonces, cuando se avientan, él tiene mucho miedo y empieza, silencio, Bruno, silencio, Bruno, silencio, Bruno. Incluso tenemos un WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp en mi equipo de trabajo que así se llama, Silencio Bruno, porque no podemos prestarle oídos a todo eso que nos da miedo, porque entonces nunca vamos a avanzar. Espero que te haya quedado claro cuál es el éxito para cada quien. El éxito es subjetivo. La segunda clase, obviamente, vamos a puntualizarnos en la parte 2 del libro, pero ya es como les voy a enseñar a mi equipo. Quizás no lo grabe aquí, quizás sea en privado para mi equipo, pero les voy a enseñar a hacer su libreta de seguimiento y su libreta de dinero. Y tú vas a decir, ¿libreta de dinero? Sí, hay una forma de atraer el dinero a ti, ya te lo dije, es el poder de la atracción, porque mucha gente no lo cree, no lo dice. Y es que no es nada mágico, ni es nada de la santería, ni nada de gitanos, ni nada de eso. Simplemente es que tu mente empieza a programar lo positivo, empieza a hablar en positivo y empieza a traer el dinero. Que es lo que yo les decía la otra vez. Siempre repítete, yo tengo el dinero que necesito y hasta me sobra. Yo tengo el dinero que necesito y hasta me sobra. Yo tengo el dinero que necesito y me sobra. Y de verdad, lo vas atrayendo. Yo no creía en eso, y créeme que yo no creía en eso, ¿eh? Yo decía, no, o sea, si Dios quiere que sea para mí, será, y si no, pues no. Hasta que entendí que Dios quiere lo mejor para mí, pero yo estaba como muy negativa. Entonces, les voy a enseñar a tener su libreta de seguimiento y les voy a enseñar a tener su libreta de dinero. No, en la libreta de dinero no crean que van a hacer afirmaciones. En la libreta de dinero vamos viendo cuánto vendí. ¿Vendí 5 pesos? 5 pesos a punto. Vendí 50 mil pesos, pero nada más me dieron 10 mil y luego me pagan los 40 mil. Entonces vendiste 10 mil. Porque la venta es dinero en mano. Si no está en la mano, no es venta. Gracias por estos tips. Muchas gracias a ti, Diana, por quedarte conmigo hasta esta hora de la noche. Bueno, de la madrugada, pues ya buenos días, chicas. Que Dios las bendiga. Muchas gracias por desearme suerte en ese partido. Que Dios las bendiga, cuídense mucho y espero que ya estén en Farmacy en mi equipo o con alguien de mi equipo para que puedan obtener las siguientes clases que la verdad se me hacen muy buenas. Ha sido el pilar muy, muy fuerte de mi éxito en todas las empresas. Yo siempre he cerrado ventas de más de 10 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque tengo disciplina. No porque me la saqué de la manga, no porque tengo 20 mil amigos. No porque tengo 20 mil clientes, sino porque tengo disciplina al hacer las cosas y es lo que yo quiero que tú aprendas. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente madrugada y un excelente fin de semana. Gracias por sus bendiciones, son muy recibidas con mucho amor y mucho corazón y son recíprocas. Bye bye.